Una conferencia internacional sobre protocolo y éxito personal se realizó en el Palacio de Justicia de Asunción, a iniciativa del Comité Paraguayo de Profesionales en Ceremonial. La charla estuvo a cargo de Juan de Dios Orozco, consultor español, experto en protocolo de Estado e internacional, imagen pública y comunicación y conferenciante del séptimo COMPAR. El principal objetivo de la conferencia fue concienciar a los asistentes sobre la necesidad de adquirir normas que contribuyan al éxito de las relaciones políticas, diplomáticas y personales. También valorar la importancia de las técnicas de protocolo con las que se interactúa en el ámbito social y personal. Hemos tratado de concienciar de la importancia de las técnicas de protocolo. En segundo lugar, yo me he planteado tres objetivos muy básicos. Uno es saber sonreír, otro es saber mirar, otro es saber saludar y otro es saber presentar. Estas cuatro cosas que en principio parecen nimias son importantísimas para ofrecer una buena imagen y una primera impresión agradable a las personas con las que estamos interactuando, no solamente en el ámbito social, cuanto también en el ámbito profesional, diplomático, político. La actividad estuvo dirigida a funcionarios judiciales, magistrados y funcionarios de otras instituciones. El acompañamiento logístico de la actividad estuvo a cargo de la Dirección de Protocolo y Ceremonial de la Corte Suprema de Justicia.